Hola amigos y suscriptores de canal Rafa Vargas, y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bienvenidos a otro nuevo video y un especial de suscriptores. ¡Qué buena onda! ¿Qué tal amigos de canal Rafa Vargas? Espero que se le hayan pasado muy bien, bastante bien, ya que en este video viene siendo el especial de suscriptores, que el cual viene siendo 475, que el cual en este video estaba pensando qué podría ser, que el cual estaba pensando qué tal unas papitas picantes. Yo dije, no, como que fue en el video pasado del especial que dije, entonces qué puede ser. Yo dije, estaba pensando, dije, ¡ah, ya sé! Entonces en este video va a ser mostrando mis cuadernos de Dragon Ball de la marca Norma, que el cual se lo voy a mostrar a continuación. Y bueno amigos, como decía amigos, en este video voy a mostrar mis cuadernos de Dragon Ball de la marca Norma, pero aquí en este video hay un easter egg, que el cual de seguro más me Rafa una pregunta, ¿qué es un easter egg? Bueno, los easter egg vienen siendo un huevo de Pascua, que el cual en este video se estará viendo qué figura estará escondida de Dragon Ball, que el cual está ahí por si la quieren encontrar, está muy facilita. Pero amigos, como decía, en este video ahora les voy a mostrar mis cuadernos de Dragon Ball de la marca Norma, que el cual en este cuaderno viene siendo los videos de mi canal, que viene siendo el de Gohan, que el cual viene siendo este, que el cual estuve arrancando hojas y hojas, que el cual estuve equivocando de video. Yo dije, ay no, es como siempre lo que digo siempre, cuando me equivoco algo, primero tengo que apuntarlo en el teléfono, en la aplicación que se llama Color Note, para no arruinarlo, o así, para no. Pero vean amigos, apenas voy apuntando esto, que el cual falta esto, o sea, tengo que apuntar el video que viene siendo de hoy, que vienen siendo los dos, que el cual seguro me van a decir, es una pregunta, ¿dónde está la figura que viene siendo el huevo de Pascua? Bueno amigos, les voy a dar mucho tiempo para que la logren encontrar amigos, que el cual este video va a durar unos pocos minutos. Ahora, el siguiente cuaderno viene siendo este, que viene siendo el de Goku, con la forma de, bueno, vienen cuatro personajes, que viene siendo Goku, Gohan, Trunks del futuro y Vegeta, que el cual vienen siendo este. Y en este cuaderno estoy apuntando los encargos de figura Hamabi, que el cual vienen siendo estas. Y acá hay otros encargos, el cual por si quieren una figura me la pueden pedir por mensaje, que viene siendo por mi Instagram, que viene siendo RafaVargas9378. Ahora, este cuaderno es totalmente nuevo, que no lo he ocupado. Y el cual me encanta cómo está la portada de los dos lados. Ahora amigos, como decía, este cuaderno lo tengo repetido tres veces, que el cual yo dije, ah, caray, me lo compré tres veces porque da la casualidad que no encontré diferentes, porque yo dije, chale, entonces mejor ya ni modo, mejor me compré igualito para qué, pero para eso lo apunté diferentes cosas para estos cuadernos, que fue siendo este, y aquí apunté cosas de la escuela, que el cual me gustó mucho para mis materias, que el cual fueron diferentes amigos, que el cual me encanta cómo está la portada de este cuaderno, vean. ¿Qué les parece? Ahora, este cuaderno me gustó bastante y está bien padrísimo, que viene siendo Goku en su fase Super Saiyan 1, fase 3 y forma base, que el cual viene siendo esta. Y dije, órale, este me encanta tanto. Y lo que viene siendo de dentro viene siendo esta. Bueno, viene siendo igualito, pero lo que cambia es la portada de fuera. Y con Shenlong. Y ahora amigos, este viene siendo el último cuaderno, que el cual únicamente tengo 6 cuadernos, que viene siendo Goku con las esferas del dragón. Y la parte de atrás,
Y bueno, amigos, espero que les haya encantado este video. Pero sin más que decir, amigos, yo creo que hasta aquí finalizamos con el video. ¡Se acabó! Y bueno, amigos, espero que les haya encantado este video, ya que en este video les mostré mis cuadernos de Dragon Ball de la marca Norma, que el cual justamente estos me gustaron mucho, ya que cuando estaba viendo y dije, ¡ah, me encantan esos cuadernos! Yo dije, vaya, amigos, ay, y justamente voy a ver si compro nuevos cuadernos para hacer otra cosa en esos cuadernos, para lo del canal o apuntar cosas importantes. Pero amigos, espero que hayan encontrado el huevo de Pascua, que el cual fue el easter egg, que el cual de seguro más si me refa. Ha pasado mucho tiempo en este video, pero no lo hemos encontrado. Bueno, amigos, esa figura está detrás de mí, que el cual viene siendo esa, la de Krillin. ¿La pueden encontrar? Durante todo el video que estaba haciendo, amigos. Pero es más que ser, amigos, espero que les haya encantado este video. Pero es más que ser, amigos, así que, amigos, sí, suscriptores de canal Rafa Vargas, muchas gracias, sí, y hasta luego. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Cuando salgan a la calle, no olviden ponerse su cubrebocas ni careta. Eso nos ayuda a cuidarnos del COVID-19, o más conocido como el coronavirus, ya que si salimos sin él, nos va a afectar. Así que lo más recomendable es ponerse el cubrebocas de esta manera y la careta de esta forma. Y así nos protegemos de que no nos entre el polvo ni el virus en la nariz. Así que, amigos, esta es una advertencia de salud. Así que hay que cuidarnos del COVID-19.